¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estén, perrines? ¿Ya me extrañaron o qué pedo? Hola, ¿cómo está el Chesco? ¿Aquí qué se hace, Neji? Hola. Pues mira, es una crubao. Ya entre los amigos. Perdón por mis pelos, por mi... Aquí mi... Así, miren, ya. Así todo así. ¡Listo! Vamos a darnos en la madre. Ya están listos aquí nuestros amigos. Voy quedando la sala. Ya están listos los Four Locos. Ya están listos también los Omega. El Lick Morritas no trae. Él no juega, iba a jugar. Él iba a jugar hace rato, pero vamos a pasarle la sala aquí. Primero. Promete estar chida esta crew. Vamos a dejarle aquí de 4. Por si alguno del otro team quiere entrar. Vamos a ponerle crew. Y la clave le vamos a poner 13. Listo. Igual lo trae. Oye, Juan Carlos, el encierro te puso más guapo, gracias. Vamos a ver qué pedo. Les voy a mandar la salita. Igual no trae, dice. Ya listos. Venga. Ya les ando pasando aquí la salita a nuestros compas de... de Mexa Gamers. Y les ando pasando la salita también aquí a los Four Locos. Ahí está, ya le pasé la sala a Dr. Kenane. Ahí está el Puchi. Saludos, Puchi. Saludos al... Ahí está Kangura. Kangura. Voy a pasarme para acá. ¿Qué tal el audio, amigos? ¿Se escucha bien el audio? Saludos al buen Teus, a Daniel Morales, al Chesco. Todos los que están aquí, vamos con todos, saludos. Ya viene de Team Four Loco también. Hoy traigo agüita. Estos días ya están quedando medio malito, entonces. Y entra el Neji. Aquí viene el Yoshi más ofensivo de México. Eso. Pues bueno, amigos, ya vamos a darle. No pudimos tunear la crew battle pasada. La de Tlatoques. Pero esta se arma. Ahí está, Canguro contra contra el Neji. Luego fueron a darse. Pusimos stage random para que no batalláramos con este tema y creo que fue una buena decisión. Vamos a darle. Ah. Que no, dice que al final no. Venga, ¿todo bien con el audio? ¿El audio del juego suena bien? ¿Con el audio del micrófono? ¿Todo está en orden? Por locas, vientos. Pues vamos a ver. Canguro o Kangaroo con Taneji. Tienen aquí en Kalos. Dice Héctor Santana Mónica. Sí, sí se escucha bien. Perfecto, Héctor. Gracias. Bueno, ahí están haciendo lag test, al parecer todo bien. A darle, amigos, listo. Pues bueno, ahí empiezan ya. Vamos a ver Neji, que es ya un integrante bastante representativo de Four Locos. Ya es su segunda temporada, ahorita jugando con Four Locos. Y esta es una crew battle amistosa que nos estamos dando aquí con nuestros cuates de Omega Mexa. Y contra este team representativo de Chavorrucos Crew. Un team, la verdad, bastante bueno. Subcampeón de la temporada pasada. Y bueno, ahí vemos a Neji y a él. Canguro ya dándole. Es Kangaroo, no Canguro. Kangaroo, me dicen.
¡Ay! Lo agarró ahí bajando y le... ¡Tremendo batazo! Y ahí pierde la primera vía nuestros compadres de Omexa Games. ¡Uy! Ahí le aplican todos los jabs que le pudieron entrar. Y bueno, ahí va. ¡Uy! Neji bien, sobreviviendo ahí con el DI. Y todo lo que pueda hacer es bueno. Y bueno, ahí empatándole ya en las stocks. Dejando esto 14 contra 14. Ahora sí, ya tenemos buen stream, ¿verdad? Ya no tenemos ningún problema de complicación de conexión ni nada. Neji ahí buscando conectar, ¿no? Estaba buscando conectar ahí el Thunder. Uy, le está llenando ya la cubeta, tengan cuidado. La verdad es que los dos están bastante, bastante bien, dándose unos buenos, buenos madrazos. Venga, ahí, buen convito ahí del Neji. Buscando otra vez el PK Thunder para llevárselo con el cabezazo, nada. Bien, Cangudo. Uy, el Neji está aprovechando muy bien ahí. Esos batazos sorpresivos, vamos a ver si con el yoyo se lo lleva. Lo está baiteando ahí bastante bien, no lo logra conectar. Uy, ahí sale el OP. Lo caza ahí con el vaquero. Y venga, Neji ya con problemas para regresar. Uy, aguas ahí, casi lo entierra y los dos... ¿Quién se la llevará? ¿Quién sabe? Perdón, amigo, estoy aquí también configurando, bueno, cambiando las vías en el OBS. Bueno, ellos muy parejos, ¿eh? La primera batalla salieron los dos con todo. No llevan ni la mitad del tiempo. Ya se llevaron casi el segundo stock. Parece que Canguro o Kangaroo ahorita está teniendo un poquito más de posición del stage. Ahí anda a la mitad del stage. Está dominando un poquito a Neji. Vamos a ver quién se la lleva primero. Ahí el Pique Fire. Y sí. Quedan nuestros amigos aquí. Ya estoy poniendo las vidas. Ahora sí. Go for locos. Aguas ahí que se vuelve loco el Nes con los Pique Fires. Uy, se lo lleva. 13 contra 13. Y bueno, amigos, ayúdenos con los clips. Ya saben que todo lo que clipen quedará mañana en el blog. Ahí para que tengan la repetición. Todo bien. Go for locos. De repente se queda parado el stream. ¿Así? No me digan eso. Venga, vamos a ver quién se la lleva. Ya se llevaron dos cada quien. Kanguro está un poquito... Kangaroo está un poquito más dañado que Neji, pero todo puede pasar. Neji aprovecha ahí sus recursos. Bien, ahí el Pique Fire. ¡Le cae el 9! Y aunque Neji estaba ahí dominando la partida, tremendo 9 ahí que logra llevarse la vida. Y órale... 12 vidas para Team 4 Loco. No se lo esperaba ahí Neji. Estaba atacando muy cerca. Sale con el up B. Sale con el B, perdón. Con el 9. Y adiós para el 9. Eso fue macheo, dice el Dean, que también es Game & Watch. Pues bueno, haya sido lo que haya sido, se lo llevó papá. Y pues bueno, ahí está. 12 contra 13, GG's, dice Neji. Vamos a ver a quién sigue. Háganle clip, amigos, a las jugadas. Qué buena, ¿eh? O sea, haya sido lo que haya sido, le salió y le salió muy bien. Vamos a ver quién sigue. Vamos a ver quién sigue, amigos. Pues bueno, apóyennos compartiendo el stream. Cuéntenos. Ahí, denle like. Vamos a ver a quién mandan contra un... Siempre pierdo en ese stage. Odio Carlos. Sí, ¿verdad? Es tu maldición. Pero bueno, Neji, hay que practicarlo entonces. Bueno, amigos, ayúdenme dándole corazoncitos. Me encorazona, así como le estoy haciendo yo al stream. Eso nos ayuda mucho. A veces pensamos que solamente las estrellas y todo este apoyo económico ayuda a los canales, pero no.
también si ustedes comparten, si agarran todos los 19 espectadores que están ahorita y le hacen una compartida, o si todos en este momento le empiezan a dar corazón o like al stream, eso también nos ayuda. Entonces, échenos la mano interactuando también con el stream. Ahí nos sacó de la conexión. Siempre pierdo en ese stage. Me sacó de la sala. Voy a volver a crear la sala. Me sacó de la misma. No sé qué show. ¿Pasó? ¿Qué pasó ahí? Listo. Déjenme, les vuelvo a pasar la sala. Step into the ring. A ver, va, ahí está. Ya estoy aquí platicando aquí con la bandita. Le estoy pasando la sala. No sé por qué me sacó. Ahí está. El problema luego de los online, de los peores para NES, creo. Ahí está. Dependemos de todas las conexiones, de todas las compañías, de todo. Pero bueno, ahí está, en la sala de nuevo. Ahí está Kangaroo, que ya nada más le quedan dos vidas. Y vamos a ver ahora sí a quién manda Team Four Locos. Ya les mandé la sala. Ya les avisé que les mandé la sala por si se estaban tratando de meter todavía a la sala pasada. Y bueno, me comentan que aquí nuestros amigos de Omexa Gamers, los que están ahí, ¿todos son chavorrucos o no? ¿Hay bandita de Omega en el stream o no? Cuéntenos. ¿Quién está ahí de Omega? Hace ratito vi a alguien que ponía vamos Omega, ¿no? De repente se queda trabado el stream. Avísenme todo, por favor, para que pues, estemos pendientes. Ya nos vamos a cambiar tal vez de plataforma. Omega presente, dice Rafael. Saludos, Rafael. Yo, Omega, Mefi, Omega, Simón. Ahí están todos los de Omega. ¿Se ve bien? ¿Todos son chavorrucos también? ¿Todos son grandes o somos chavos? ¿Son chavos o son chavorrucos? ¿Qué edad tienen? A ver, cuéntenos. Cuéntenos qué edad tienen. Acá andamos con Omega por delante. Eso, dice Feco. Y ahí está Camus. El mismísimo Camus. ¿Nava sí trae? ¿Quién es Nava? Fleco Black Rabbit. Dicen ahí, Nava sí trae, va a jugar Nava. 19, dice Dean. 20. 19, 20, Nova. Ya no entiendo de qué vergas hablan, güey. Ah, Nova, yo entendí Nava. Y dije, ¿quién es Nava, güey? Sigue pedo el güey. Yo, ¿quién es Nava, güey? Bueno, viene el lag test. Kangaroo se tiene que matar dos vidas. Ahí está. Tiene que matarse dos vidas. Ahí está. Bien, va la primera. Vamos, Camus, bebé. Dicen ahí. Ya se mata.
Perfecto. Venga, pues comienza aquí ya la función. Camus tiene que ir solamente por una vida. Ahí busca hacerle ahí este reflect. Elevarlo. Uy, tiene que tener cuidado. Este match es raro, güey. No sé ni cómo narrarlo, güey. Pero bueno. Uy, buen parry ahí del buen Kangaroo. Tiene que tener cuidado ahí el Camus, porque ya vimos que esos bees, ahí le puede salir otro 9. Ahí está todo cargado Camus. Le está costando trabajo atinarle. Viene ahí el neutral de Kangaroo y le empieza ya con los jabs. Y está poniendo en posición ahí de peligro al buen Camus. Lleva una vida ya de ventaja. Uy, bien, casi se lo lleva ahí. Y una vida de ventaja el equipo. Entonces, si Kangaroo saca otra vida, empezarían ya las ventajas tempraneras. Y luego sabemos que esas ventajas al inicio no son tan convenientes. Está costando a el buen Camus la entrada, hacer el daño. Yeah, pues ese Mewtwo es el manco de Uriel. Sí, es Uriel, es Uriel. Hay dos Uriels y los dos son Mewtwos. Uy, aguas. Cualquiera de los dos puede sacar el stock. Y ahí es Kangaroo quien lo saca. Y saca una ventaja ya de dos vidas para su team contra Team Four Loko. Y ahí está, ya la kill. Conservan la ventaja de una vida. Muy bien ahí a Omega Mexa Gamers. Eso, perros. Ahí está, vamos a ver Camus. Puede también aventajar esta situación. Lo hizo bien, ¿eh? Perdió ahí la stock. Pero, pues bueno, esta ventaja no es tan significativa. ¿Qué onda, perros? ¿Quién ya salió de Four Loko? Ya salió Neji. Tú puedes, Camus. Ahí está Neji diciendo yo, Jep. ¿Qué onda, perros? Bueno, pues saludos a todos en el chat, a todos los de Omega Mexa. Algunos son chavorrucos, otros no. Por lo que veo. Bueno, la crew que gane contra Reinhardt. Saludos al Reinhardt. Lo veremos mañana. Mañana comienza la... Mañana comienza la temporada 7 de Chavorrucos Crew. Y ahí vamos a ver a Reinhardt. Mañana va a jugar con Nova. Voy a jugar yo también con mi team Sinister Six, perdón. Y se va a poner muy buena. ¿Cuándo vamos a rodar, Solana? Cuando gustes. Ya nada más que tenga mi bici. Y que me ponga un poco en forma, porque... ¡Híjole! A la mera perga de Leo. Saludos a Leo. También vamos a ver quién mandan estos mens. Ahí vemos a Camus esperando, saltando la cuerda en el stage. Dice Patty, venga, Four Locos. Dice, Nova tiene a Violín, a Plesky, a Reinhardt. Mira nomás, tres jinetes del apocalipsis smashero. A Camus le va mal contra los Yoshis, dice. Bueno, viene R de Alma. R de Alma está ahí en el chat. Se encuentra ahí en el chat R de Alma. Venga, un Joker. Vamos a ver qué tal, amigos. 11 contra 12. 3, 2, 1, go. Venga.
Venga, ahí está el lag test. Camus se tiene que matar una vida. Camus, si me escuchas, tienes que matarte una vida. Ahí está. Perfecto. 12 contra 11, amigos. Una vida de ventaja para Omega Mexa Gamers contra Team 4 Loco, un team de Chavorrucos Crew, participante de la temporada 7. Empieza mañana. Veremos a Sinister Six contra Nova a las 9 de la noche. Comienzo de la temporada que empieza mañana y termina el 7 de abril. Y bueno, ahí está. Vamos a ver, Camus tiene que buscar el empate. Ya empieza con el daño. Pero acuérdense que ahorita puede salir el compadre mamado de este man. No necesitas más, mi Chesco. Ese Mewtwo no pudo contra mi Little Mac. Venga, los dos ahí danzando un poco por el stage, buscando espacios, ahí lo carga. Y aguas, porque ya con su aliado este, se vuelve más mamado este men. Bien, ahí Camus conectando. Bien, las auras. Que el proyectil para el otro lado. Todavía nadie se lleva la vida. Camus está más cerca, pero todavía no concreta el kill y tiene que aprovechar antes de que saque Arsen. Uy, aguas. Bueno, Mewtwo sí regresa. Uf. Le está costando a Camus hacer el kill. Ya lo tenía desde el 50% y ya ahora está prácticamente al mismo porcentaje y ahí se lo va a llevar con el grab. Sí, está la primera stock y ahora tenemos 11 contra 11, pero a un Camus que tiene ya bastante dañito y en cualquier momento puede perder la stock. Vamos, pinche Camus, y si quiere caer alguien, el Dean, si quieres caer Dean al Discord, aquí andamos. Hay un lugar en la sala también. Por si quieres caerle a acompañarme. ¡Uy! Ahí se lleva ya la vida de Camus. Bueno. Vamos a ver si el buen Camus logra poner esto parejo para su team. Va bien. Ahora ya R del alma. Se está poniendo rudo. Aguas ahí, Camus. Bien, buena crew, traen nivel los dos. Bien, Camus ahí haciendo el hecho. Uy, se le fue ahí. Y ahora sí tenemos 10 contra 10. Camus puede dar la vuelta. Sí, no pudo al final. Lo cazó bien ahí regresando. Y una vida de ventaja todavía para Omega Mexa Gamers. Se han ido así, parejitos. Una vida. ¿Quieres compañía? Sí, claro, invita al boss de perro de Leo. Cáiganle si quieren, Leo o Dean o quien quiera. Me voy a meter al canal de Chill and Beer. La Leonarda es una gran compañía, dice F. Sí, F. Muy buena, Camus. Estuviste a nada. Sí estuvo a nada, Lo hizo bastante bien. Pero la verdad, R del alma, que no sé si esté ahí en el chat. También la bombeó. Vamos, for locos. Vamos, o sea, ahí tienen porra los dos. Tienen porrita. Ahí está. Aska Leonarda. Saludos a René. Bueno. Solo no metan a chichis, por favor, dicen. Vamos a ver quién va de Team 4 Locos. Ya vimos a Neji. Ya vimos a Camus.
Vamos a ver quién sigue. Chichis para la banda. A ver si no banean este güey. Por cierto, el Chichis no está en el comentario porque está baneado de Facebook. Pero saludos. Ahí está el Chichis hablando de... Cállate o no cenas. Bueno, hi there. Saludos, saludos. Vamos a ver qué tal le va el Chichis. Compartan, amigos, compartan el stream. Ayúdenos dándole like. Así, corazoncito, like, todo eso nos super ayuda. Y Chichis con su famosa planta piraña. Contra un Joker. R del alma, no sé quién sea. Venga del alma, dice Mephi. Traen porra los dos. Ahí está. Se debe matar dos vidas. Ya se anda matando sus dos vidas. Venga, Chichis, dicen. A ganar. Chichis, venga, pues vamos a ver. Chichis tiene que llevarse solamente una vida. Tratar de conservar lo más que pueda la suya. Venga. De eso se trata el juego, ¿no? Pues bueno, vamos a ver ahí Chichis ya haciendo un buen esgar. Pone ahí el Venenuski. Y con la bola y el veneno. ¡Uy! Le regresan ahí. Muy buen ahí. Le hace un counter a su down B. Y casi se lo lleva, ¿eh? Porque es un buen putazo. Entonces, casi se lo lleva del otro lado. Si el Chichis no hubiera aplicado ahí el DI, hubiera casi perdido un stock. Por un buen counter que le hizo ahí. Y bueno, ahí ya no le alcanzó. Pero bueno, estuvo muy bueno ahí. Chichis no trae, dicen ahí. Buena, muy buena. Venga, Chichis, demuestra que sí traes, dicen ahí, por ahí. Nueve contra nueve, amigos. Chichis, la mejor planta de México y América Latina, dicen. Eso, Solana, gracias por ese like, gracias. Eso, Chichis. Sí, le estoy dando corazoncitos por... ¿Quién le está dando menoja? Ah, ya sé quién es el Kimbalam. Saludos al Kimbalam que... Amaneció enojado. Ahí está el Vares dándole me gusta. Sí, eso. Bueno, gracias por los likes. Gracias por compartir. Cámara, perros. ¿Cuántas estrellas para que le des ban al Neji? Oigan, otra vez me produjo un error de conexión. Creo que algo anda como mal aquí. No mames, no soy yo, dice. Me volvió a sacar de la sala. Vamos a ver. Nat A y descarga 42. Velocidad 16 está baja para mi internet, pero bueno. Con eso sí nos da para él. Vamos a crear otra sala. ¿Cuántas estrellas para Lixiad, el administrador? Venga, vamos a ver. Nos volvió a tirar la sala. No lo sé por qué. Ya se me hizo raro porque al principio pensé que había sido alguno de los mens que estaba adentro, pero ya es la segunda vez. Venga. Step into the ring.
Ven, ven. Ahí está. Vamos a ver qué entran estos mens. Tiene que dar van también. Segundo es donde veo la igual. Dallas Running, su internet de Infinitum. ¿Quién me quiere dar van? Es el Chichis, el de los Menoja. Ah, sí, pinche Chichis, entonces. Hay que darle corazón. Ahí está. Ahí está el rey de ratas. ¿Quién es el rey de ratas? ¿Quién sabe? Está ahí en el... Está en el chat el rey de ratas. Venga. Pokémon Trainer. 9 contra 9, amigos. Vamos a ver qué tal. Un buen stage para ambos. Sé que al Chichis le gusta. Vamos, iguana del Chichis, tú puedes. Ah, están haciendo ahí lag test. Ya se están pegando, hasta se cambiaron de lado. Y dicen, va, cámara. Listo, pues bueno, ahí está el rey de ratas contra el Chichichi, sacando ahí el veneno. Atacando ahí con la, con la bola, con el up B, con el down B, con todos los especiales que tiene. Deja ahí volando la bola y ya casi se lleva la stock. Viene el Chichis, la verdad, salió bastante agresivo. Uy, bien. Aguas. Pensó que iba a saltar. Lo quiso ganarle ahí con el down B. Bien ahí en el... No le ha hecho ni nada de daño. Vamos a ver si el Chichi se lo lleva en ceros. No, ahí ya logró. ¡Uy! Lo llegó a tocar nada más. Y Chichis perdió la stock después de que no le había hecho nada de daño. Regaló ahí una vida. El Chichis. Ahí vamos a ver si se, se repone anímicamente de eso. Ya lo tiene ahí para llevárselo. Ahí está. Ahora sí, parejos. ¿Qué pasó ahí con el Chichis? Que se le fue una vida. Por Machero se murió, dicen. Qué pendejo. Qué pendejo. No sé si tengan ahí algunos cortes, ¿no? Bien. Ay, aguas. Ahora sí van parejos. Vamos a ver, Chichis ya perdiendo bastante dañito. Se ven algunos cortes de repente. No sé si tengan lag. Uy, ahí murió. Y ya los dos se mataron una vida. Chichis dándole la vuelta. Y ahí se muere de nuevo. Bueno. El rey de las ratas con su Zero to Death. Sí. Sí. Estuvo buenísima su jugada, ¿no?
Ah, perdón, tenía apagado el micrófono, más bien. Perdón, perdón. Bueno, viene Star-Lord. Ahora sí, vamos a ver qué pedo. El sonido. Perdón, es que dejé apagado el micrófono. Ahí está, profe, le está hablando el micro. Listo, ahí está, Yoshi's. A ver qué tal le va al Chichis contra un Sephiroth en este stage. Tiene dos vidas de ventaja. Lo que haga es bueno para el team. Venga. Dicen, Chichis, demuestra que sí traes. Cálmate, nomás andas de atrevida. Le gusta hacer gestos. Agua. Uy, bien ahí el. Bien Chichis. Tratando, bueno, más bien saliendo ahí de por arriba del stage. Ya llevaba ahí la ventaja. Aguas, los dos se van. Háganle clip a eso, estuvo muy cagado. Perdieron el stock al mismo tiempo y tenemos 7 contra 5. Venga, Chichis tiene que sacar dos vidas. Star-Lord ya nada más se tiene que llevar una. Entonces la dinámica es distinta. Cuando más te tienes que llevar una vida, puedes ser más precavido. Puedes hacer daño hormiga. Buscar el kill más rápido. Chichi sí tiene que ser más estratégico. Porque debe de buscar, aparte de matar las dos kills. Aguas ahí si quería colgar de la orilla para evitar el contacto de eso. Pero no, y bueno, Chichis ya con un poquito de problemas. Si se lleva una vida más, eso ya es muy bueno para su team. Ahí lo puede hacer, está en la orilla. Uy, buscó ahí pegarle con la pelota, no lo consiguió. Bien bajando de la plataforma, buscándolo con el trout. Después el grab, se lo lleva para afuera del stage. El veneno con pelota, nada. Buscándolo ahí con el side B Star-Lord, que casi se lo lleva. Aguas ahí con el B neutral, doble B neutral. No lo consigue llevarse al Chichis. Venga, Chichis tiene las de ganar ahí para llevarse una stock que nada más le falta tantito. Buscando ahí el veneno, todo. Le perjudicó ahí el stage para buscar ahí llevárselo con el down B. Bien, se descuelga ahí. Uy, nada, se lo lleva ahí. Y no logra llevarse ese stock. Bien ahí este men. Porque cuida con todo su vida. Y se pone ya nada más otra vez a un stock a la delantera Team 4 Locos. Y esto pues ha ido así. Una stock para la delantera para Team 4 Locos. De repente un stock para Omega. Y entonces va parejito. Vamos a ver qué onda. Sácale la maestría a Star-Lord. Dice, órale. Y saludos a Obed Valle. Vamos, 4 Locos. Venga, pues ¿quién ganará? Vamos a ver si ponemos una encuestita por aquí. Venga. Estaba de vez en cuando, dicen. Descansa, mi vida. Va a ganar el que quite todas las stocks. Eso sí. Eso sin duda. Bien, vamos a ver. Pues bueno, amigos. Vamos a ver con quién hace counterpick Team 4 Locos, que le quedan dos jugadores. Igual queda Star-Lord y uno más. Entonces vamos a ver
¿Con quién hacen counterpick los Four Locos? ¿A quién creen que saquen, amigos? Ustedes que los conocen. Puede ser Crew. Puede ser, ¿quién más? Puede ser Pucci. No sé, pueden ser varios. Todavía tienen buenos jugadores, Team Four Loco. Puede ser Mark. Puede ser Dr. Canine. Si sale Crew, se los acaba, dice. ¿Tú crees? O Dr. Canine también podría ser una buena opción. Sale Crew. Vamos a ver si, como dice Vares, si se los acaba. Listo, vamos a ver qué pedo. Rain God Padre de Garui plus QY proximamente de CRC. Listo, ahí está Lord. Se mata su vida, dice Rain God Padre Garui plus proximamente CRC. Gracias por sus 100 estrellas, 99 estrellas. Muchas gracias, amigos, los que donan estrellas. Apoyan muchísimo. ¿Qué pasa ahí? Cruz está matando. Creo que no se respetó la test o algo así. Déjenme ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó ahí, amigos? Listo. Ahora sí se van a dar. Pues venga, así. Les vuelve a tocar el mismo stage. Qué cagado. A ver si se mata la vida. Venga, ahora sí. Creo que lo que les había faltado era hacer el lag test. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? Creo que Star-Lord se quedó trabado. Ya está. ¡Listo! ¡A darle! Ahora sí comienza la batalla. Bien Crew. Ahí empieza con un combazo que le saca el ala del primer combo. Lo busca llevarse ahí con la patada y tiene que tener cuidado ahí porque arriba de las plataformas F2 es muy peligroso. Pero bueno, Crew también aprovechando la plataforma ahí. Cargando ahí el blaster, se lo conecta, buscando el látigo, bien saliendo ahí del counter, llevándoselo para afuera y Crew dominando por ahora el match, buscando ahí el patadón para llevárselo, pero nada, y aguas, porque trae su ala, tiene triple salto, pega duro, venga. Pues se supone que es amistosa. No, hay un lag test de 10 segundos, es lo que pactamos con el líder. Uy, ahí busca con el B neutral y después el dash attack. Y bien, Crew llevándose ya una vida más. Para Team Four Loco. Vamos a ver si Crew acaba con este jugador y se van al último. Bien Crew, dominando ahí, cubriendo bastante el espacio con todos sus proyectiles. Ahí se lo va a llevar. No, bien Crew saliendo, regresando ahí con el Fair a
ahí vienen las bombas, los proyectiles, los misiles, de todo. Viene ahí el Fer, se va a ir, nada, buen día, y carga ahí el blaster, se lo frena ahí con el Fer, muy bien, de Star-Lord. Uy, ahí está el Smash. Y se va, firma la Samus, tú eres mejor personaje del mundo de Smash. Vamos, Crew, y bueno. Crew. Saliendo a llevarse las dos vidas. Y poniendo ya en una situación difícil a nuestros compadres de Omega Mexa Gamers. Te lo dije. Bueno, vamos a ver. Esto no se acaba hasta que se acaba, amigos. Nosotros hemos visto ya varias veces cómo llega un personaje. A veces el último jugador puede estar muy mamado y llega y ¡fum! Con una vida y media se echa 3 de uno, con otra vida y media se echa las 3 del otro y ahí se acabó. Vamos a ver cuál es, qué es lo que pasa. Crew, tienes mis respetos, dicen ahí. Vamos a sacar a Manzano. Saquen a Manzano. Con su giro puede ser muy buena opción. De Project Smash Storm, por lo que veo. Del crew Project Smash Storm, que es un muy buen crew. Y bueno, ahí están haciendo lag test. Parece ser que ya todo bien. Y empiezan a cargar proyectiles. Listo. Aguas ahí. Rápido. Saca ahí el Kaboom. Aguas. Uy. Luego pierde todo el mana con ese ataque. Vamos a ver si lo aprovecha Crew sacándolo del stage, que es lo que hay que buscar cuando no trae mana, porque ya no puede regresar. Se arriesgó mucho al perder el mana tan rápido, pero bueno, ahí está. Turn on the mic, stupid dumbass. Turn on the mic, ahí está. Está, cabrón. Gracias por las 100 estrellas de Leo. Muchas gracias por su apoyo. Nos ayuda mucho al canal. Y bueno, vamos a ver. Crew tiene que llevarse 3 vidas nada más. ¡Ahí está el Spike! ¡Uy, perro! ¡Háganle clip a eso, señores! Porque mañana lo vamos a ver en el vlog. Buena, ¿cuántas estrellas para llegar a tu corazón? Híjole. No lo sé. ¡Uy, aguas ahí con el Snooze! Trae ahí el Reflect, el Bounce. Entonces, muy bien, se lleva ya una vida de Crew. Manzano, no se debe confiar, Team for Loco. Un giro en buenas manos puede ser muy peligroso. Crew, dice, nada como unos buenos spikes antes de dormir. Uy, ahí se va Manzano, pierde la vida, limpiado ahí. Y bueno, le queda una vida nada más. Tiene que llevarse 5 de Team Four Loco. Crew muy agresivo en la orilla. Está limpiando bastante bien. No lo está dejando regresar. Le está costando ahí. Bien. Va a estar aplicando la misma fórmula. Bueno, creo que este cuento se está viendo ya su final. Y Manzano. Todo su equipo dice, vamos Manzano, vamos. Puedes llevarte 2 vidas. Se recupera ahí tantito. Y sí puede hacerlo, ¿eh? Se pone ahí bien el bounce. Después se pone el Hocus Pocus, desaparece. ¡Uy, buena!
Parecía que se iba a ir ahí el crew dormido. Nada. Uy, ahí el... Conecta el vaquero. Regresa con el focus, muy bien. Venga, siguen para entrar. Es Crubaro, amigo. Uy. Crew. Ahí la verdad es que... Ya poniendo orden. Finiquitando esto con ese vaquero. Y se acabó, amigo. Se acabó. Se empezó el Samus 3 segundos. Pues bien, Team 4 Loco. Se queda con 5 vidas. Bueno, andas dormido y no ves nada, dicen. Se empezó. Bien, pues. Verge, pinche Samus roto, dicen ahí. Pues bueno, ahí está. Team 4 Loco. Haciendo de las suyas. Y pues bueno. Todos nerviosos. Muy rifados, dice Víctor Castro. Saludos, GG's. Estuvo muy buena. Está roto Team 4 Loco. Bueno, acabamos como lo teníamos previsto. GG's, muy buenas. A las... un poquito antes de las 11 de la noche. Muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Les agradezco. Yo ya voy a cenar y a dormir. Ya no pudo salir Yoshi de peluche, dice Puchi. No, ya no. Así es tener actitud para entrenar. GG's, dice Rafael del Alma. R del Alma, ya vi quién es. Saludos a Rafael. GG's a Team Omega, Mexa. Luego tenemos otros, aparte de 4 Loco, hay otros 6 equipos de chavorrucos, de chavorrucos crew. Y pues esperemos estar echando crew battles contra ustedes, si ustedes nos los permiten. Y pues bueno, GG's. Nos vemos mañana en la repetición en YouTube, en el blog. Y estamos en contacto, amigos.